like now to welcome someone very special for me, my friend and someone who I respect thoroughly, Nancy Rivera Wencho. Nancy is a Mapuche woman. Please take your time to listen to her message. It's an important, very important message she brings to us as a First Nations representative of Chile here in Australia. First of all, I'd like to acknowledge and pay my respect to the traditional owner of this land where we're meeting today. I would like to acknowledge the continued culture and express my respect to the ongoing connection to the land, water, and community. I would like to pay my respect to the elders, past, present, and future, and extend that respect to all Aboriginal Torres Strait Islander people who are here present today. Incheta Nancy Rivera Wencho. Hola, mi nombre es Nancy Rivera Wencho. Soy una mujer mapuche, migrante, refugiada, más bien dicho. Y quiero darles las gracias por esta invitación a conmemorar los 50 años del golpe de Estado y la memoria de la lucha permanente por la sobrevivencia contra la opresión. Para la nación mapuche, esta lucha lleva cientos de años. Debo referirme brevemente a la historia para dar congruencia al presente. Históricamente se habla de que el pueblo mapuche fue capaz de derrotar a uno de los ejércitos europeos más poderosos antes de que Chile existiera como Estado. Recordemos que antes de resistir a los españoles, los mapuches resistieron por siglos en contra del Imperio Inca. La llegada de la corona española y su intento de dominación al pueblo mapuche nace con la fundación de la ciudad de Santiago en el año 2341 del calendario mapuche y el 12 de febrero de 1541 del calendario cristiano. Recordemos que el ejército español enfrentado a los conas y huaychafes mapuche logran fundar la ciudad como Concepción Imperial y Valdivia. Por otra parte, nuestro pueblo, en forma certera, propina bajas a los militares de la corona española, siendo la más importante la del 11 de septiembre de 1541, cuando el cacique Michimalongo ordena el ataque y la destrucción de la ciudad de Santiago. Es allí donde se da verdaderamente el inicio del proceso de resistencia mapuche. Destacan la lucha de liberación mapuche los líderes Lautaro, Caupolicán, Galvarino, y entre el 1541 y el 1630 se liberan cientos de batallas por parte de los aguerridos huaychafes y conas contra el ejército español, el cual incumple numerosas reuniones de paz y negociaciones. En 1644, el pueblo mapuche asenta la mayor derrota del Imperio Español, ganando armas y recuperando tierras usurpadas. Esto lleva a la corona española frente a una inminente derrota militar, a abrir un nuevo proceso de negociaciones y paz, denominado Parlamento, siendo el más beneficioso para el pueblo mapuche el de Lonquimo, presidido por el propio Ambrosio O'Higgins, quien concedió la libertad de presos mapuche y reconoció los límites de los territorios de la nación mapuche. De ahí nace entonces la fama del territorio, en territorios locales y Europa, del pueblo mapuche jamás sometido y valiente. Durante la independencia de Chile, los mapuches contribuyeron con sus habilidades militares y experiencia acumulada tras enfrentar al Imperio Inca y a los españoles, e integraron las filas del Ejército Libertador y se destacaron como hábiles guerreros y jinetes. En la batalla de Quecherrehua, las milicias mapuche bajo O'Higgins infligieron una importante derrota a los españoles. Además, su conocimiento de las montañas permitió organizar la travesía del ejército de San Martín por los Andes desde el pueblo mapu. El 7 de enero de 1825, Bernardo O'Higgins reconoce en el Tratado de Tapigüen, lugar de ají, en su artículo 19, el río Biobío como límite de la República Chilena, poniendo fin a la disputa entre el pueblo nación mapuche y la nueva República Chilena.
Lamentablemente, con el advenimiento de la nueva República de Chile, los intereses de las nuevas clases sociales fueron tomando carácter del nuevo sistema militar y el presidente de la época, Manuel Montt, declaró la pacificación de la Araucanía en 1859. En realidad, esta mal llamada pacificación fue un nuevo proceso de despojo territorial y enajenamiento cultural a sangre y a fuego. El ejército chileno invadió los territorios de la nación mapuche previamente acordado legalmente por Bernardo O'Higgins en 1825 y Manuel Montt la Carta Blanca a las atrocidades cometidas por el ejército contra el pueblo mapuche. Desconsolados por las violaciones de sus territorios por el despojo, tortura, violación, el asesinato de ancianos, jóvenes y niños mapuche en acción que hoy constituirían un genocidio. Los nuevos líderes del pueblo mapuche, Marigual, Puente Col, Colipí, reunieron sus fuerzas y lanzaron diferentes batallas contra la tradición chilena. Pese a sus esfuerzos, los guerreros mapuches fueron diezmados por la superioridad tecnológica y el nuevo armamento importado desde Europa y Estados Unidos. Estas matanzas conllevan a la ley 18.066 sobre propiedad indígena, siendo otro despojo oficial de los territorios mapuche y el traspaso a nuevos dueños. Abalanzados por la ley, estos nuevos dueños fueron, por cierto, militares, políticos, empresarios y colonos traídos desde el extranjero, alemanes, franceses, italianos, suizos, españoles. Así se legalizó el robo y la matanza de miles y miles de mapuches. Hoy los descendientes de esos usurpadores, para ocultar sus atrocidades, humillan a nuestro pueblo, llamándolos salvajes, flojos y terroristas. Se estima que entre 1866 y el 1900 fueron entregadas más de 15 millones de hectáreas a colonos extranjeros, empresarios chilenos, militares, mientras que el pueblo fue reducido a vivir en asentamientos. En 1967, bajo el gobierno de Eduardo Frei, se promulga la Ley de Reforma Agraria, beneficiando así a 5.600 familias, lo cual estaba muy por debajo de lo prometido. Durante el periodo de la Unidad Popular, el presidente Salvador Allende dicta la Ley 17.729, el 26 de septiembre de 1972, la cual reconoce el problema histórico como un problema de usurpación de tierras y la necesidad de una nueva relación con el pueblo mapuche y los pueblos originarios. En Temuco y con la presencia de Allende se realizan encuentros entre los pueblos mapuche y el gobierno de la Unidad Popular, incluyendo el estudio de estrategias políticas para el autogobierno. De allí se desprende el reconocimiento ideológico de la autonomía del pueblo mapuche. Allende comienza con un proceso de reforma agraria y de devolución de tierras tanto para el pueblo mapuche como para el campesinado en general, acelerando el proceso de expropiación de predios de más de 80 hectáreas, de la incorporación inmediata al cultivo de las tierras improductivas de carácter fiscal, la reorganización del minifundio a través de cooperativas de trabajo, la defensa de la integridad y la ampliación de la dirección democrática de las comunidades indígenas, amenazadas de usurpación, y así la asistencia técnica y crediticia al pueblo mapuche. Tras el brutal golpe militar, lo logrado se revierte y se dicta el decreto Ley 2568 el 28 de marzo de 1979, por el cual las escuelas resultantes de la división de las reservas dejan de considerarse tierras indígenas e indígenas a sus dueños. Este decreto ley significa la total destrucción de la propiedad común de la tierra, de las tierras indígenas, y comienza la dictadura, un proceso de división de las tierras comunes y de destrucción de los derechos del pueblo mapuche, incluyendo torturas, desapariciones, asesinatos a líderes mapuche. La dictadura persigue a las autoridades mapuche de la misma manera que lo hace con el pueblo chileno.
A poco de andar, se forma un grupo de resistencia contra la dictadura, formado por mapuches, campesinos y militantes de partidos políticos proscritos. De esta manera nace una nueva resistencia, ya no enmarcada en la lucha por la obtención de tierra, sino una lucha por la sobrevivencia. Es el Estado chileno el que aniquila a su propio pueblo chileno y mapuche. Esta masacre incluye el exilio, represión, tortura y asesinato, y se acompaña de un nuevo proceso legal de usurpación, jugando un rol fundamental en el despojo de las tierras mapuche, las agencias de carácter terratenientes, como por ejemplo la Sociedad de Agricultura. No fueron pocas las tareas de resistencia contra la dictadura, claro que con elementos distintos. Existía la necesidad de crear alianza entre los pueblos perseguidos. Así nacen grupos de resistencia integrados por mapuche y otros amigos de la misma raza. Mientras la dictadura transforma el sur de Chile mediante leyes que promovían, apoyaban y financiaban el despojo por las empresas forestales, empresas extranjeras, del rubro agrícola y energético. La resistencia y la defensa armada nace a la necesidad, de la necesidad de sobrevivir para el pueblo chileno y mapuche. En diferentes zonas del sur hay embozos de lucha armada, campesinos y mapuches, ligados primeramente al MIR, al Frente Patriótico Manuel Rodríguez y al Movimiento Juan Libertad, quienes se enfrentan decididamente contra la represión de la dictadura fascista. Claro es, la superioridad militar y económica logró casi el exterminio total de estos grupos, con la complicidad del advenimiento de la transición a la democracia. Con la llegada del primer gobierno electo de Patricio Aylwin, se crea la ley 19.553, el 5 de octubre de 1993. Mediante esta ley, el Estado promueva el derecho de los indígenas a mantener y desarrollar sus manifestaciones culturales siempre y cuando no se opongan a la moral, buenas costumbres y el orden público. Reduciendo que los pueblos originarios pueden carecer de moral y de buenas costumbres. Extrañamente, estos mismos argumentos se imprimieron en la pacificación de la Araucanía, que ya he descrito anteriormente. La ley promovida por Aylwin rebaja a todos los pueblos indígenas al concepto de cosa o bien material, que ya dice que la cultura indígena forma parte del patrimonio de la nación chilena. Es el Estado el propietario del ser humano, del mapuche y de otros pueblos originarios. La ley promovida por Aylwin, la nación mapuche se rebela contra esta infamia y presiona y se organiza en los movimientos como ADMAPU, el Consejo de Todas las Tierras, los cuales obtuvieron el reconocimiento de la ONU, con la representación de una declaración y creación oficial de la bandera del pueblo mapuche. Entre los años 1990 y hasta nuestros días, el movimiento mapuche continúa recuperando tierra y nace una nueva generación de guerreros, de huichafe. Una nueva savia de jóvenes recorre el sur, en las poblaciones, universidades y en las comunidades. La lectura y el traspaso cultural de siglos abre paso a la generación de quienes entienden que solo un proceso de recuperación de tierra les permitirá su existencia como pueblo mapuche. El Estado chileno responde y asesina como antaño a nuestros peñas, a nuestros lamien, como Matías Catrileo, Catrillanca, Alex Lemuy, Pablo Marchán, por nombrar algunos, asesinados por el gobierno supuestamente democrático. Hoy hay encarcelados más de 30 prisioneros políticos mapuche. Se les acusa de pertenecer a organizaciones de carácter terrorista. Nadie se pregunta, ¿quién han sido los terroristas? ¿Quién han engañado, despojado, asesinado a un pueblo frente a otro? ¿O acaso no hay terror cuando las empresas privadas hoy en el 2023 despojan al pueblo mapuche de sus tierras, incluyendo lo más sagrado de sus ancestros como son los cementerios, para construir represas
como lo hace el Estado noruego en la precordillera en el río Pilmarquén. ¿Acaso no son terroristas las empresas forestales que han robado una y otra vez las tierras mapuche para el monocultivo eucaliptus y pinos, para ser vendido a países como Australia y Japón? ¿Acaso no es violento y causa terror que la expansión minera hoy se traslade a un lugar señalado como patrimonio de la humanidad? Me refiero a Xihue, la isla de Chiloé, el último territorio que se anexó a Chile. Ni el patrimonio de la humanidad es respetado. ¿Acaso no creen que nos causa miedo y terror que los parlamentarios chilenos quieran modificar la única ley que protege al pueblo mapuche, las quenches, gente del mar y el agua, para el beneficio de la nefasta industria pesquera y salmonera? Si esto, estimadas y estimados, no es causar terror y terrorismo, entonces no hemos entendido el sentido de la memoria y de la deuda ética y moral que el Estado chileno y todas sus agencias tienen con el pueblo chileno en general y con la nación mapuche en particular, porque la represión continúa y la sufrimos. Como dijo un sabio viejo de un pueblo originario, ¿por qué nos obligan a pelear por lo que nos pertenece? Libertad a todos los presos políticos mapuche. Fin al extractivismo terrorista. Castigo a los culpables de todos crímenes de lesa humanidad por la vida del planeta, la autodeterminación de los pueblos originarios y la coexistencia pacífica. Respeto a los habitantes de la madre tierra. Marichihuahua. 10 veces pensamiento.